El FAEL es el como evento, ¿no? Que ha sido retomado en Lima. ¿Cuál es la importancia que lo escucha? Bueno, el FAEL es una gran fiesta. Lima recupera lo suyo. Hace años, creo que hace 10 años, donde yo fui parte, estuvo el Centro de Artes Escénicas y su festival, no solo de arte escénico, sino la Bienal de Artes Plásticas, que era maravillosa. Había arte para todos, para todos. Era una fiesta del centro de Lima. Desapareció lamentablemente porque esa es una tara política que cambian y cambia todo. Ahora regresa el FAEL, es una gran fiesta, hay un montón de obras internacionales y nacionales. Yo veo acá que la gente va de una a otra, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, conversatorios, realmente es una fiesta. Desde hace ya muchos años, vivimos una época súper fuerte de cambios y van a seguir habiendo cambios, ¿no? Entonces, siento que además las personas, el colectivo ya no se queda callada, ya no se queda sintiendo la pegada o sintiéndose humillada, sino ya está la gente saliendo a protestar, a decir, ¿no? Y las redes virtuales, estas cosas ayudan mucho, ¿no? Entonces, una de esas cosas que impulsan, que hace que la gente se cuestione, se replantee la vida, pues es la cultura, es ver arte por las calles, es ver teatro, ver música, ver danza, y no necesariamente como algo muy alejado, sino como algo súper necesario del ser humano. Nos hace conectar con otras realidades, ¿me entiendes? Entonces, gestiones como las del FAEL, gestiones que está impulsando la Municipalidad Metropolitana de Lima, creo que es la primera vez. No es la primera vez, lo hizo Andrade en su época, Castañeda lo cerró, ahora Susana Villarán lo está tratando de impulsar porque creo que es una mujer que se da cuenta de lo importantísimo que es la cultura. Y que no solamente haya FAES, sino 50.000 FAES, que las plazas se abran, que las calles estén accesibles al arte, a la cultura, que la gente no tenga que necesariamente ir a un espacio, sino que esté realmente dándose por botones en cada lugar, ya sea con teatro, música, danza, libros, charlas, seminarios. Entonces, un gobierno, una gestión que se preocupe por eso, que lo impulse, pues de mí solamente podrá tener el ¡vamos, sí, por favor, que haya más! Y no solamente soy yo, o sea, creo que muchas personas se sienten realmente agradecidas porque haya movimiento y que no quede solamente en un espacio limitado, sino, como te digo, que pueda ser accesible al ciudadano de pie, al cotidiano, al que está en la esquina, que realmente podamos ser una ciudad de arte y cultura. Y no solamente Lima, sino Perú. Además, con nuestra historia, o sea, con nuestras culturas miles, o sea, que no seamos un país exportador de arte, o sea, podemos serlo más. O sea, ya lo estamos siendo en diferentes niveles, pero podemos serlo realmente, ¿no? Yo agradezco mucho esto de Residencia Danza, que fuimos seleccionados con la convocatoria, decidieron introducirlo dentro del festival para ser parte, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho esta oportunidad de ser parte de porque trabajar acá en el Teatro Municipal con las facilidades que he trabajado y con el roce con los otros grupos y los otros bailarines de otras partes del mundo es realmente desagradable, es un placer. No, sino que somos una gran ciudad, una gran metrópoli que necesita cosas urgentes y una de ellas es la cultura. Que salgan todos de su casa. Que salgan, por favor, todos y que salgan un rato de la televisión y que le den acceso también a otras posibilidades. No digo que la televisión es mala, sino que le dan acceso a otras posibilidades súper bacanas. Pero para eso, ¿cómo el gobierno impulsa esta cosa que no está, que no existe, que recién se está dando y se va cortando con lo que te decía que pasó con Andrade y se quiere impulsar? Y ojalá que con esto de la revocatoria, o sea, por favor, o sea, pongámonos, veamos un poco más de frente las cosas como son y no dejemos que se nos impongan ideas. O sea, realmente, con la idea de esto de Ícaros, ¿no? ¿Qué tienes que decir tú realmente? O sea, ¿realmente estás creyendo, viendo? Infórmate bien, informémonos bien de qué es lo que pasa, ¿no? Gritemos, pidamos, exijamos cosas, no solamente para un grupo determinado, sino para el colectivo en sí. Entonces, arte y cultura, si es necesario salir por la calle para eso, por favor, pues arte y cultura, de una vez, para Lima y el Perú entero. Aunque salgan y se vengan acá al FAEL, ¿no? Y que se vengan al FAEL, por favor, o sea, hay muchísimas cosas buenas. Yo he visto solamente tres y cada cosa es uff, y es súper, las propuestas son tan distintas que van a agradar a muchísimas personas. Yo he visto danza, teatro, o sea, las cosas que se están dando en FAEL están genial.
Teatro Municipal, la AAA, el Mali, se están dando conferencias, seminarios, han cerrado la calle aquí del Teatro Municipal y realmente es... Me alegra muchísimo el espíritu del festival. Gente compartiendo, gente intercambiando ideas. Y quiero terminar justamente acerca de lo que has dicho al último, mencionando al director del Festival de Otoño en Madrid, cuando recibió un premio hace poco, muy importante, y con esta crisis que aqueja ahora España, tan dolorosa, él dijo, por favor, no crean que el arte, o la cultura, mejor dicho, la cultura es una isla que hay que salvar, sino es la isla que nos va a salvar. Entonces, hay que pensar en eso en esta ciudad también.